Bueno, yo vengo ahorita de hacer uso de mi práctica del mecanismo de selección de candidatos para la Asamblea Nacional, llamado simulacro por el Consejo Nacional Electoral, una forma del Consejo Nacional Electoral auditarse, una forma de revisar su plataforma tecnológica y para nosotros una forma de familiarizarnos con el proceso electoral. Entonces yo hago un llamado a los venezolanos y venezolanas, si sean de la tendencia política que sea, que acudan a esta práctica, a esta oportunidad que nos da el Consejo Nacional Electoral de hacer una práctica real de lo que debe ser, de lo que va a ser el proceso eleccionario del 6 de diciembre. Y bueno, a nosotros del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Pueblo Patriótico nos sirve también para mirar las debilidades que tenemos en cuanto a nuestra VC, CLP, el dinamismo de movilización, las características de movilización y hacer las correcciones que tenemos que hacerlas, ¿no? Por eso es importante para todos este proceso de simulacro que se está llevando a cabo, tanto para el Consejo Nacional Electoral, para con nosotros los partidos políticos. Así que bueno, mi llamado es que acudamos, ¿no? Hay chance hasta las 4 de la tarde, hay 35 centros y 3 priorizados en todo el estado. Hay un sistema de transporte que tenemos en este momento colocado en la VC para trasladar hasta los centros nucleados a las personas cuyo centro electoral no fue escogido para este simulacro y bueno, que traten de hacerlo, traten de acercarse para hacer su práctica. Después de esto nos sirve también para que aquellos que asistieron a la práctica enseñen a los que no asistieron a cómo hacer su proceso de elección de sus candidatos, los candidatos de la patria, por el lado nuestro, los candidatos de la patria. Y a partir del día martes estaremos repartiendo copias de los tarjetones para que la gente cumpla ese trabajo, esa tarea de enseñar a los demás a votar. Thank you.